Y espale, yeah, buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, ¿qué os qué pensabais? Que te... había terminado la serie, que la había dejado abandonada, no menos. Aquí el único que abandona la serie es ya sabéis quién es Alex el Calvo. Yo no, yo solamente tengo una aparcada que no es abandonada, que es la de el regreso de la pelusa, me parece que era. ¿No? Que falta el capítulo 30. Pues que sepáis que lo tengo preparadito para grabar el capítulo 30 y subirlo. Bueno, como hace tiempo que no venimos por aquí, eh, yo creo que visteis ya. Sí, yo creo que ya lo visteis, ¿verdad? La. La trampa perfectamente re acondicionada y reubicada totalmente. Que esto queda, mirad aquí Respetando, por supuesto, siempre los riesgos laborales Sí, yo creo que esto ya lo viste, ¿verdad? Le quité la, todas las lianas que tenía Y la dejé perfectamente simétrica Con sus huequecines Con todo perfectamente acondicionado ¿Veis qué chulo? Claro que sí Sí, yo creo que esto ya lo había, os lo había enseñado Vamos que nos vamos Hoy. Bueno, vamos a ver Vamos a, a dar un pirulín por aquí para... Recordar un poquillo, ¿no? Mirad, allí está el megachincheto. El portal al Nether. Bueno, parte de no. El Highway to Hell. O sea, autopista al infierno. Aquí tenemos un pobladete. De. Un pobladete que está muy mal optimizado. Un momento que me quedo <coughs> sin voz. Aquí está el. El, el peluche Dona era. ¿Cómo, cómo llame este mercado? Ah, el peluche fur. Perdón, no, 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 no. Aquí somos más de Carrefour que de Mercadona. Claro que sí. Bueno, aquí está el almacén, que todos lo conocemos. Vamos a dar un pirulín así breve. Breve pero intenso. Y para dar un pirulín breve pero intenso. Bueno, aquí están los cultivos que siguen creciendo adecuadamente. Aquí igual. Aquí está el embarcadero. Ahí lo veis. Mira que chulo. Por aquí la bajada que se va hacia el dragón. Dragón que ya maté, por cierto. Y no sé si os acordáis de la isla de Bacasetas, pude encontrar una isla de Bacasetas, me traje mi celio porque tenía mi pico con toque de seda y luego me recorrí los procelosos mares oceánicos con unas cuantas Bacasetas, gracias Bacaseta, gracias, muchas gracias, un momento, ¿eres capaz de cargar o, o qué? Ahí está, bueno, esa es la isla, todos la conocéis. Y, ah, bueno, una cosa, que vengo con este bloque, ladrillo de piedra cincelado, y voy a colocarlo en su sitio, que era uno de los poquitos bloques que me faltaban por colocar. Salta, salta, salta. Vale, me va a hacer falta... Un momento, que quiero colocar esto aquí, para que no... Porque no tengo por qué hacer parkour en mi propia casa. Ya el parkour no me gusta demasiado, como para encima complicarme la vida yo a mí mismo. Vale, esto lo recordáis, ¿verdad? Este es el. Son los muros de, de la totalidad. <coughs> y aquí están, pues. En cada frame, pues una, una cosita de cada de las que he ido haciendo acopio. Aquí me falta una etiqueta que no sé lo que voy a tardar en encontrar. Aquí la armadura dorada. O sea, perdón, la. Armadura de diamante para, para el caballete. Y este bloque. ¿Este bloque dónde iba? ¿Este? Aquí. ¡Pop! <laughs> claro que sí. A ver, necesito este pico. Venga, ¿seré capaz de ponerlo esta vez? Sí, sí. Mierda. Un momento. Que... ¿Dónde está...? Ah, muy claro que sí. Yo pico algo aquí delante. Y justo el marco se va para atrás a tomar viento. Un momento que lo ponga en su sitio. A ver, majete. Ahí. A ver. No, dentro. ¡Pero coño! ¡Me está vacilando! A ver, desde aquí. Ahora sí. Creo que iba ahí. No me dado mucho caso. Pues este era uno de los pocos bloques que me faltaba. De los que son así chunguetes de encontrar. Porque la esponja que va allí, como que no. Esta que también me faltaba, que era la piedra del end. Y allí arriba, lo que va es bedrock. Y de aquí no me falta ninguno más. Me faltan las pociones, que tengo que ponerme a hacer las pociones. Este está entero. Aquí me falta algo y no sé lo que es. No sé lo que es. Realmente no sé lo que es. Un segundo. Vamos a ver lo que es. Aquí donde tengo yo mis. Esta aldea. A ver, es bloque de berro, bloque de esponja. Vale, esto que tampoco se puede obtener, que es el... la, piedra, la... la piedra del portal alent que eso ni que lo coja. Y las cabezas, que yo. O soy un o no soy capaz de. De encontrarlas. No, quieto. Que es este. Chinche extremo. Vale, ya estamos. A ver, y... Hostia, aquí... ¿Aquí qué era? Ah, bueno. ¡Ahí va! Que nos invaden la aldea. Bueno, aquí están todos los cuadros del, del juego y el VBT del dragón, por supuesto. Eso que no falte. Y aquí tenemos pues eso, a los típicos visitantes que vienen a ver a sus amigos. Los... ¡Ahí va! Pero si tú eres un, un aldeano convertido. Venga, vamos, venga, venga, circulen, circulen señores, circulen, circulen, circulen. ¿Ya he abierto yo? Ah, no, han abierto ellos. Bueno, esta aldea imagino que la conoceréis porque subí el diseño en un vídeo aparte. Sí, subí el diseño, sí. Y aquí hay pues unos pequeños golem. A ver, un momento, vamos a cogerlo con botín y vamos a darle gesto para estos. Yo sé que Tonacho tiene su granja de... De golems, pero a mí me gusta recogerlos así, por el método tradicional. A mí, o sea, yo prefiero pisar la uva en lugar de. en lugar de andar ahí, que si con las maquinarias y las cosas. Uy, va, me muero de hambre. Bueno, quiero ver cuánto hierro tenía y cuánto hierro me dan con la, con la espada de botín de Don Emilio. Tengo 59. Pues no puedo cogerlo, porque estoy en 64. A ver qué dejo. Eh, carne de zombie, fuera. Bueno, pues no está mal, de 59 a. Son 7 más y 5. 12, 12 de hierro. Bueno, está bien. Aceptable. Y ya sabéis que cada vez que mato un golem y me deja una rosa, la, la pongo aquí. Así que aquí tenéis. Ese es el, el pasillo homenaje a los golem caídos. Bueno. Aquí hay granjas. Pues granjas de cerdo. Hostia, ¿y aquí el bloque? Joder, es que me cago en los puñeteros. ¿Qué hace de cerdo ahí fuera? ¿Me lo, me, lo, ¿Me lo puede explicar alguien? Oye, pues tengo solamente un cerdo y eso no hace gracia. No llevo zanahorias tampoco. A ver si puedo coger alguna. Eh, porque patos hay, vacas hay, ovejas hay. Este es el, eh, el preso que tengo aquí en Cerraico. Pero... Necesito alguna zanahoria, amiguete. Me cago en el puñetero cerdo. porque se ha escapado? Yo creo que ha sido un... ¿Y tú no tengo yo la plantación de zanahorias? Tengo zanahorias, por cierto. Uy, eso está sin arar. Una embolia? Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Algún día lo haré. Ah, vale, aquí hay zanahorias. Pues nada, voy a ver si soy capaz de meter de nuevo uh, al cerdete que me falta en su sitio. A ver. No entiendo que esto es que Me lo roban los putos Enderman. Es un Ven amigo. Ven amigo. Ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Tú también? Empezad ahí a darle a lo suyo eh, Tú, fuera Tú aquí Te pongo aquí Un segundo, porque viene un creeper Lo he visto, lo he visto Lo he visto, sí Mira, ese cerro también se ha escapado Pero bueno, da igual Sobreviviremos. ¡Hola! La que liada de zombies. ¡Quieto! <laughs> ¡Hola, amigos! ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que darle una espada al útil a un zombie es un poco absurdo. A no ser que vaya a dar mucho hierro, a lo mejor, o muchas papas. Pero vamos a mí, lo que son, la comida ya me da un poco igual. ¡Oh! Uh, pues ha dejado. A ver qué es. Eh... Fuera. Fuera. Protección contra el fuego. Caca. Yo no quiero protección contra el fuego. No me hace falta. I don't need it. ¡Joder! Mira, ya están aquí los pequeñines. Venga, vamos. Empezad a morir. Corren los cabrones. miradle, miradle, miradle mira, 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 Vale, yo creo que... No es que corran más, simplemente mueve las patitas más rápido. Pero no es que corran más. Que los... No, porque yo empecé a caminar para atrás Y no me, no me cogía Madre mía, la que hay aquí liada Pero podéis dejarlos tranquilos Bueno, vamos a ver Chinchitín, chin, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que ya... ya... Hemos dado aquí un pirulete Hay una zona allí Que es la de las granjas de... Las trampas Trampas de experiencia Que son... ¿Cuántos junté? junté? ¿Junté? Al final fueron cuatro Cuatro o cinco respawns Creo que son cinco respawns, dos de arañas, no me sé no hay mucho caso, ¿eh? que no, no tenía la serie abandonada, pero sí que hacía un poquillo que no la jugaba. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, pues pasa a veces, nos pasa a veces que estéis jugando un juego tal, eh, lo jugáis mucho, 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 y de repente hay un momento que decís, bueno, voy a dejarlo un poquito parado, que lo quiero coger con más ganas, lo quiero coger con más ganas. Porque ya, o sea, juego muchísimo Minecraft al cabo del día. No es que sea malo, pero. Vamos a ver. Tapa ahí. Ya sé que no es tierra, ya sé que no es tierra. A lo mejor ahora también a vosotros una embolia, pero no os preocupéis. No preocupasen. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿con qué lo no vas a sorprender? Chinchetín, chin, esta vez. Pues... Hay un suscriptor que se llama Aaron Arón Balda, que es un chaval muy muy majete. Que me ha mandado unos planos de varios tipos de aldeas. Bueno, tipos de aldeas. Sí, va, varios. Distintos. Distinta distribución de aldeas. Madre mía, las humedades aquí. Joder, ¿cómo está esto? ¿Pruf? Va a tener que venir alguien a, a, a derratizar. A, de a matar las. A matar las humedades. Sí. Sí, porque está la cosa muy mala. A ver, que yo lo que quiero hacer son bloques. Vale, eso es me lo llevo, pero esos siete bloques, ¡pop!, para abajo. Y los ponemos aquí en su sitio. La verdad que de diamantes voy bastante bien surtidito. Todo se ha dicho. Vale, ¿qué más cosas puedo dejar por aquí? Eh... El carbón. El carbón está aquí, ¿verdad? Sí. Aquí. Ah, me llevo este poquito de carbón por si me hago algunas antorchas o lo que sea. Carne de zombie aquí. El oro no lo quiero. Bueno, no, no lo quiero ahora mismo. No sé si haré más. <laughs> a lo mejor hago más vías, más. Otro sistema de vías así distinto. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde voy a hacer la nueva estructura? Que es, por cierto, una pirámide. Pues lo primero que necesito es una superficie de 25 por 25 y que esté bastante alejada de estos payos. De este de aquí. Entonces... Yo creo que va a ser... ¿Dónde la puedo hacer? ¿Por aquí? Vamos a ver. Esto acá. Fuera. Vale, 50 bloques, bueno. Me alejo un poquito Un poquito bastante y ya está. Vale, mira, socorrer el super salto épico del cerdo. Oh, eso sí que fue épico. Conseguir el último logro del juego. Vale, a ver si soy capaz de hacer que carguen los chunks y... Perfecto. Oye, pues 25 por 25. Puede ser... Ah, aquí en la llanura mejor. Puedo aprovechar estos Estos raíles para traer aquí los aldeanos. Pero sí, puede ser aquí. Puede ser aquí. Voy a limpiar aquí. 25 por 25. A ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24. O más o menos va a llegar por aquí. Aquí en este en este trozo, perfecto. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a parar de grabar. Voy a. Voy a limpiar aquí. Es que pongo esto porque luego hay muchas que me dicen, no, eso es el creativo. No, yo en esta serie jamás he usado el creativo. Lo único que he hecho ha sido restaurar una copia de seguridad. La vez que morí, ¿os acordáis? Ahogado como un gilipollas. No sé cómo coño fui capaz de morir así. Bueno, voy a parar un segundín y voy a limpiar esto. Voy a hacer aquí una zona de 25 por 25 y enseguida vuelvo, ¿vale? Venga, ahora mismo nos vemos, chicos. Bueno, 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 Pues he vuelto. He vuelto a casa un segundito. Hola, caballos. He vuelto a casa un segundín para coger. ¡Oh! Corre, campeón. Ahí está, la calabaza flotante. El calaboide flotante. No identificado. Bueno, he vuelto casa un segundito para coger unas vías, unas vías impulsoras y tal. Porque eh, aquí en la zona. En la zona que acabo de aplanar. Sí le da la gana aparecer, claro. Madre mía, los chunks. Lo que tratan de encargar. Vamos, Minecraft, a carga. Vale, mirad, ahí está la zona que he dejado limpita hace un momento. Entonces, lo que quiero hacer es aquí una... Voy a hacer una, una mini estación. Hay que bajar... A ver dónde tengo... Aquí. Con esto. Con esto... Lo voy a bajar. Eh, ¿Cómo? Pues primero, tirándome... ¡Ay! Un poco de pupita. Y... Va a estar, va a estar, va a estar, va a estar... Va a estar aquí. Aquí, así, 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 y para acá un poquito. No quiero hacer toda la subida de golpe porque si no hay que meter mucha vía impulsora y tampoco me apetece. Llego, no llego. Bueno, pues. Subo uno más, meto uno más aquí, otro, otro, y así. Vale, entonces aquí lo que haré será una. Una mini estación, una mini paradiña. A ver. Um, ah, pues mira, esta impulsora la voy a utilizar para volver a casa, y aquí. Así 3, 4, vale. Che, ven aquí. No te escapes. Aquí voy a ponerlo así. Aquí, aquí. uy, me he quedado. Me cago en sin leche, puta. Me he, sin, me he quedado sin lo más abundante de Minecraft después de la Dirt. La piedra. Y ahora me costará encontrar piedra, claro. No vaya a ser que... Esto va rápido, ¿eh? Con este pico, este pico es una maravilla Es el mejor pico del mundo mundial Nada, voy a coger 30 o así y tardo poco en cogerlo Bueno, a ver, ¿qué... ¿cómo va a ser esto, Chinchitín? Cuéntanos, cuéntanos Bueno, yo te cuento, no te preocupes Ya, ya sé que no tengo que usar el pico para quitar esto, pero me da igual Voy solo de picos y de encantamientos Ahora mismo, o sea, eso es lo que me preocupa En este momento A ver um, Por aquí Tic, tic, tic Vale Ajá uh -huh. Entonces La idea es Tú, fuera Tú Fuera. En lugar de cobblestone, podría haber usado tranquilamente también. No sé por qué no lo he hecho. Roca normal, de la bonita. Pero bueno, esta me vale también. Vale, aquí hay que dejar una vagoneta. No, tú no, tú te quedas. Vale, y por aquí. Así, ah, uno y dos. E impulsora. Para tirar hacia allá. Y por aquí. A ver, un segundito. Uno, dos. Impulsora. Para bajar ahí. Ah, sí, sí. Vale. Y ahora, pues nada. Vemos aquí de esto. Aquí una de estas. Así y uno así. Eh, aquí otra. Ah, con esto y así. Anda, mira qué bien. Aquí otra. Y aquí otra. Y aquí vamos a poner esto. Esto. Esto por aquí. Y esto por aquí. Uy, esto está ya terminado. Vale, pues mi intención es llegar hasta aquí. Así. Y. Aquí. Otra impulsora. <coughs> Perdón. Aquí voy a poner otra impulsora. Para que coja chicha. Aquí. Vale, botones. Pues. Cogemos. Nos Falta tres botones, ¿no? Un, dos, tres. Pues aquí un botoncito. Vamos a probarlo, ¿no? A ver la subida qué tal va. A ver qué tal. Venga, mándame para arriba. Teletransportame, es poco. Va bien. No le cuesta. No le cuesta mucho. Vale, aquí otro botón. Nos bajamos de este. Y aquí otro botón. Pues ya está. Hemos hecho una mini estación para... Para bajar aquí, a la, a la pirámide. Y ahora vamos a contar los 25 por 25. Y yo creo que ya en el siguiente capítulo es cuando os enseño. No del todo terminada, no sé si me va a dar tiempo. Pero casi, casi. Vamos a ver. Dirt. Tres. Llevo cinco, ¿verdad? Joder, me, he perdido, me, me he perdido contando ya. Tres, cuatro, cinco. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Sí, no? ¿Va bien? A ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sí, está bien. No he contado bien todavía. Yo <laughs> no me he apañado. <laughs> Qué tonto va a contar, ¿eh? Ya os lo aviso. Soy muy taco. No no, no, nunca se lo he contado bien así. Alguno estará pensando, cuenta con los bloques, cuenta con los bloques. Con, con, con el... Con el... Este. Con, con el F3, con el F3. El F3. Tampoco hay que abusar de él. Bueno. Tengo la zona preparada. ¿Vale? Ahora los cuento como Dios manda, no os preocupéis. <laughs> los contaré bien. Y... Voy a empezar a hacer esa... Esa, ese mini poblado con estructura piramidal. O sea, voy a hacer aquí la zona egipcia. Así, tal cual. Zona egipcia, se va a llamar. Uf, otra noche. Sí, llama. Hola, amigo, ¿qué tal? Pues mira, verás. Que venía yo a contarte a ti. ¡Que te pires, hombre! ¡Uy, boah! ¡Tú te lo he mandado! ¿Está bien? ¿Eh, amigo? Sí, sí, está bien, no os preocupéis. Ningún creeper ha sido dañado durante el rodaje... Hoy voy a otros dos más. Bueno, venga, Ale, like favoritos, comentad y nos vemos en el siguiente capítulo de Peluche World que no, no estaba la serie abandonada. No os a gorer por favor. Ale, un saludete. ¡Hasta luego! Suscríbete, Suscríbete, Suscríbete,